Seguimos con el deportivo, vamos con el fútbol infantil del Club de Defensores. Y dice, el pasado sábado la categoría infantil del Club de Defensores viajaron a Belville para enfrentarse al argentino por la quinta fecha del torneo. En categoría 2010 Defensores cayó derrotado por 2 a 1. En la categoría mmm, argentina Defensores igualaron eh, 0 a 0. Y en la categoría 2006, Argentino venció a Defensores por 2 a 0. Por último, en quinta división, Argentino derrotó a Defensores por 2 a 1. En la próxima fecha estará disputando el Internacional, donde el Club Defensor estará recibiendo la visita de Luro y 30 de junio de Sintra. Seguimos con el Deportivo, hablamos del fútbol infantil, Luro no tuvo actividad en cuanto al fútbol infantil. Ahí estaba anunciando Edgardo que la próxima fecha Luro va a estar visitando al el Clásico. Sí, eh, Clásico, el día, el día, sí, el día el día sábado, tiene que hacer una aclaración. El día sábado tiene que jugar Luro. Eh, Recibía Firpo, me parece. Sí, eh, pasó por el día jueves. El día jueves van a jugar las fechas. Ahora van a jugar el día jueves. ¿O ¿Y sea el, que va a tener? el jueves y sábado? Jueves con... y sábado va a haber fecha de Fulmino. De ah, aclaro, verdad porque eh, como no habían jugado. suspendido, pues... no, no se pudo jugar por las elecciones el domingo, el día sábado. Claro, claro. Y lo pasamos para el día jueves. Día jueves. Y bueno, después el sábado jugarán en San Antonio. En San Antonio, de, de visitantes, ¿verdad? De visitantes, sí. Correcto. Bueno, está aclaradito, como dice Gardo, el día jueves entonces actividad de fútbol infantil y el sábado eh, en San Antonio Unitín el clásico en fútbol infantil.